Alba Ciudad 96.3 FM presenta El Grinch Anaranjado. La historia de un personaje que te parecerá muy familiar. A todos los quien en el barrio de los quien, la Navidad les encantaba. Pero al Grinch anaranjado, que tiene un gran peluquín ajustado, no le gustaba para nada. El Grinch anaranjado odiaba la Navidad, toda la temporada. Pero lo que más odiaba era ver cuánta gente la disfrutaba. El Grinch anaranjado vivía al norte de Barrio Quien y desde su gran edificio atacaba a todos por doquier. Con misiles y cañones, a todos llenaba de temores. Con su acento agringado, amenazaba con sanciones. Aunque su gran peluquín causaba burlas y retorcijones. No entendía el señor anaranjado porque había gente de colores variados. Sospechaba de ti si eras amarillo, rojo o color papelón. Porque para el Grinch anaranjado, todos debían tener su mismo color. Todos preguntaban, ¿por qué? No había razón justificada. Tal vez llevaba un zapato demasiado apretado. Tal vez tenía un tornillo mal ajustado. ¿O será que a Pinochet y Hitler mucho ha admirado? Aunque yo creo que el verdadero motivo es que tanto dinero lo había transformado. Y mientras más dinero recibía, más y más tesoros él exigía. Y su pequeño corazón, más pequeño se volvía. Un día se enteró el Grinch anaranjado que bajo el barrio de los quien un gran yacimiento habían hallado. Con mucho petróleo, coltán, aluminio y oro, todos en el barrio celebraban el inmenso tesoro. Y pensaba el Grinch anaranjado, yo que tengo tanto dinero, edificios, misiles y bancos, ¿cómo les quito el tesoro que Barrio Quien tiene allá abajo? Barrio Quien tiene un alcalde que al anaranjado caso no le hace. Entregarme el tesoro no quiso. Me mandó para el barbero a que me consiga un peluquín que tenga mucho menos pelo. Y al ingenio malvado se le ocurrió un gran plan. Simple y llano, les quitaré la Navidad. A los de Barrio Quien les haré un gran bloqueo para que no tengan más alimento, salud ni empleo. Les cancelaré todas sus tarjetas y les sancionaré las cuentas que tengan abiertas para que protesten, lloren y se depriman. Y a su alcalde, ellos mismos se lo quiten de encima. Y yo mismo les pondré a otro alcalde, un Guaidón, que todos sus tesoros me entregue en un balde. Y así llegó el Grinch anaranjado a los bancos donde Barrio Quien guardaba su legado. Y les dijo, yo soy el gran ser color Onoto. Les ordeno, banqueros, congelen todos estos montos. Y no quiero que les vendan más comida, para que se rindan ante mí, suplicando por su vida. Y el Grinch anaranjado hasta Citgo llegó, la empresa de Barrio Quien que petróleo les vendió. Y el cruel anaranjado, sin pudor, se la robó. En un saco enorme ante todos la metió. Valía 30 mil millones y él se los quedó.
y el Grinch anaranjado esperó hasta Nochebuena, deseando escuchar llantos hasta de la abuela. Pronto descubrirán que ninguna Navidad les llegará. Se están despertando y sé justo lo que harán. Los de barrio quien se echarán a llorar. A su alcalde pronto culparán y a la calle lo echarán. Y el Grinch anaranjado se colocó una mano en la oreja y con la otra sostuvo su peluquín con mucha fuerza, esperando el sonido que subía. Comenzaba abajo, pero crecía y crecía. Pero aquel sonido no era triste, era de mucha, mucha alegría. Al Grinch color mandarina se le saltaron los ojos y se sacudía. En barrio quien cantaban aguinaldos y parrandas con hidalguía. Los juguetes a sus hijos ellos mismos fabricaron. Con coroticos y madera a sus chiquiticos deleitaron. Su propia comida la aprendieron a sembrar. Y todos los problemas los comenzaron a arreglar. Y sus hallacas, aunque sencillas, eran divinas, porque entre ellos los ingredientes compartían. El Grinch anaranjado así fracasó. A pesar de su saboteo, la Navidad siempre llegó. Y en Barrio Quien aprendieron a disfrutarla, sin tiendas ni Black Friday, en familia y con parrandas. Pero este cuento no termina como aquel del Grinch verde, que al final se vuelve bueno y lo robado devuelve. El Grinch anaranjado se hinchó de la rabia y su piel se puso mucho más naranja, hasta que al final el malvado explotó y el planeta entero muy hediondo quedó por toda la porquería que él dejó regada luego de que pusiera tremenda plasta. Dicen que un impeachment pronto le harán o que los suyos en su contra se alzarán, cansados de lanzar misiles a los demás y de trabajar solo para bombardear. Ya ese final alguien más lo escribirá, pero si de algo estamos seguros es de que muy feliz será y todos los pueblos también lo celebrarán. ¡Feliz Navidad! El Grinch anaranjado es una historia basada en el cuento Cómo el Grinch robó la Navidad, publicado en 1957 por el escritor estadounidense Theodore Seuss Heisel, mejor conocido como Dr. Seuss. Guión, grabación y montaje, Luigino Bracci. Narración, Enza Tibisay García. Personajes, Cristian Rivas. Presentación, Lisder Ramos.